No es cierto, es tu cámara. No quiere decir que fui a la playa y por eso ando así bronceada. No No es mientas. cierto, es tu cámara. No quiere decir. Es inventando cosas. Y que estábamos hablando de que tú eres morena. Un morenaza de fuego. Oigan, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oye, mira, fíjate ahí si me escucho, Ricky. ¿Te escuchas? Pues ¿Cómo? que antes no, nunca me escuchaba. Ay, ¿por qué me quitan la voz? Yo me quiero seguir escuchando. No, pero cuando pusimos el video, un video que yo quería escuchar el audio, no lo escuchaba. Bueno, ya, listos. Hola, ¿cómo están? Soy Joana Trueba, creadora de Glamour Rose, Master Trainer de Beauty Angels. Bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto que estén ahí conmigo. Claudia, no sé, eso sí, ponme el título del de hoy. Fíjate que, es que, ¿saben qué? Yo, de verdad, todo este mes estuve, pero así, de viaje, dando curso, tomando curso, dando curso. Me fui un día a la playa, así, un día, fue un día y Un medio. mes. Ay, sí, bueno, pues, me voy a ir un mes para que vean. Necesito como unos 15 días. Oye, sí, Ricky, bájale todo, ¿no? Porque me escucho. Y pues bueno, de verdad que es que sí he andado bien cansada, se los prometo que ese día me acuerdo que les dije, les voy a hacer un en vivo llegando, no, hombre, o sea, me aventé yo toda la manejada a Guadalajara, llegué súper tarde y súper cansada. El otro día tenía un curso personalizado, muy temprano, que ya después empezó más tarde, pero mil pendientes, un chorro de cosas. Oigan, aprovecho para todas las personas que ya están en la aplicación, que ya están tomando el curso, que ya está a punto de solucionarse ese detallito, así que estén muy al pendiente para que puedan ver sus cursos, ¿va? Y pues bueno, me da muchísimo gusto que estén el día de hoy. El tema de hoy es vende porque vende, ¿ya? Okay. Les digo aquí, como que ni me avisan ni nada, nada, ni nada. O sea, ya está en el cuarto y así como que, oye, tienes en vivo. O sea, sí, ya estás en vivo, ¿no? Y siguiéndome Ricky con la cámara. Sí. Sí, no, la verdad es que este tema se me hizo súper importante. Que fíjense que les debo el de la vez pasada, porque, y fue lo que me acordé hoy, Ricky, ya es que me estás preguntando, ¿qué tema? Y yo, bueno, uno de ventas. Pero quedamos en que les iba a hacer algo en el iPad, o sea, para que ustedes vieran cómo utilizar una aplicación y cómo a ustedes hacer diseños, trazos. Y ahí Claudia le agregó que para hacer como el prospecto del cliente. A mí la verdad es que eso a mí no me gusta en el iPad. Siento que, o sea, no puedes asegurarle ni el color ni nada al cliente. O sea, solamente tu trabajo y lo que tú ya tienes detrás. Pero bueno, les voy a dar mis mejores tips que me han funcionado a mí en lo personal para crecer, hacer grande mi negocio. Mucha gente acá en Saltillo dice, Joana, te ha ido súper bien, me da mucho gusto, todo lo que has crecido. Todas mis clientas, cada vez que vienen, veo algo nuevo y me encanta. Veo cómo creces, veo cómo cada vez yo te seguía o yo me hice el servicio contigo desde la fragua y hoy veo cómo has crecido. Entonces, bueno, todas estas cosas me dan muchísimo orgullo, la verdad, que lo noten, porque bueno, pues nosotros, cuando nosotros lo vivimos, es cuando tenemos un hijo, ¿no? O sea, no ves que va creciendo. Y hasta que ves fotos de antes, dices, ay, no manches, está bien grande. Pero realmente no te das cuenta porque tú lo ves todos los días. Bueno, excepto los papás, así como el papá de mi niño que lo ve cada año. Como el cucaracho, no, no es cierto. Era para echarle, pero no. Realmente, pues sí ves como no ves esa diferencia. Entonces, a pesar de que sí haces cosas porque se vea más bonito, por crecer y todo, pues sientes que la gente no lo ve. Entonces, bueno, yo les voy a platicar cómo a mí me ha funcionado y qué me ha funcionado. ¿Cuáles son las cosas más importantes que yo he hecho, que siento que han hecho que en Saltillo, pues yo sea una persona muy reconocida y que, pues como máster también me ha ayudado a que pues que pueda vender mucho más fácil? Ese es el punto, que tú puedas vender mucho más fácil, porque hay estrategias de ventas, hay muchas cosas que puedes hacer, es más, cosas que no están tan bien, por así decirlo. Y pues eso no te funciona, o sea, no es una venta como buena, ¿sabes? O sea, no es vender mentiras y lo puedes hacer y puedes vender muchísimo. Pero pues yo les voy a decir que lo que a mí me ha funcionado y que no he tenido que hacer nada que no esté, que para mí en mis principios y todo esto no esté bien, ¿sabes?
Ani, Guillén, hola hermosa, ¿cómo estás? Ani, Michelle Álvarez, ¿cómo estás? Saludos, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Oye, ya hay que mandarle su compás, ¿no? ¿Qué fue lo que se ganó? No, ya no se lo... Ya no se lo vamos a dar. No, dice que ya no, Claudia. No, no es cierto. Claudia, dice Ani, yo no puedo entrar. No, nadie todavía puede entrar, nadie. Todavía está, está como por terminar la aplicación, pero ya muy pronto, muy, muy pronto, vamos a tenerles, pues, todo listo, ¿no? ¿Va? Mira, Ricky, no quería irte llegando ya vestido. Y no quieres venir a la fiesta del 15 de septiembre. Bueno, entonces. Ruth, hola, ¿cómo estás, Ruth, hermosa? Te mando un beso. Pues bueno, miren, algo bien importante con lo que yo voy a comenzar. Hay varios tips que les tenemos preparados, pero algo que a mí en lo personal me ha funcionado siempre, siempre, o sea, porque no es el primer negocio que he tenido, y creo que eso me funcionó en los otros negocios y me ha funcionado en esto, es la calidad. Yo cuando tenía el puesto de hamburguesas, algo bien importante que nunca cambié y que siempre fue así como lo más importante, fue la calidad del producto. O sea, la carne, de verdad, se le da súper cara. No sé si en algún momento les conté que yo le sacaba a una hamburguesa 8 pesos. O sea, cuando ya hice cuentas, pero esto yo soy así, ¿no? Cero administrativa, ya les he dicho. Nunca hago como cuentas ni nada, solamente me lanzo como gorda en tobogán, pensando en que voy a triunfar y que me voy a ir con ganas. Y sí, me fue muy bien en el puesto de las hamburguesas, pero ya cuando empiezo a hacer números, me doy cuenta que la que menos le sacaba era una hamburguesa que se llamaba Doors. Y era porque tenía nombre de artistas así como Doors, Ozzy Osbourne, Janis Joplin, así como de ese tipo, ¿no? Esa música a mí me encanta. Entonces yo le puse todos esos nombres a sus hamburguesas y me di cuenta que esa hamburguesa en especial, que era la más sencilla, me daba una utilidad de 8 pesos. Y les estoy hablando que 8 pesos sin contar, porque en ese entonces pues no sabía que tenía que contar otras cosas, como pues la gasolina, para ir a comprar las cosas, la renta, la luz. Digo, era un puesto literal en la calle, pero pues yo pagaba la renta de ese terreno, pagaba 1,500 creo al mes. La verdad es que el profe, que era el que me rentaba, el de la mona y la carretera que estaba a la vuelta, súper lindo, la verdad, y no me cobraba luz, me tenía que colgar de la luz, a veces me pasaba ahí él, o si se botaba su pastilla, literal me tenía que colgar. Ojalá y no me esté escuchando la Comisión Federal de Electricidad, y vengan y me... Ojalá se etiqueto. Ándale, Ricky. Entonces, total, yo nunca chequé todos esos datos, que son súper importantes, yo nunca, hasta ahorita, o se los digo, hace poquito les dije, apenas estoy viendo eso y es... Oh, se los juro que hasta miedo me da, digo, no manches. Yo creo que por eso nunca lo había hecho, pero bueno, estoy tratando de tener una buena amistad con los números y no tenerles miedo en ese, o sea, en eso, ¿no? Porque para otros números soy muy buena, pero en esos como que sí les saco. Total que me doy cuenta que les saco 8 pesos. Entonces, que sí, yo creo que les sacaba, yo creo menos, unos 4, ¿no? Algo así, porque les digo, no les rebajaba todo lo demás. Pero me doy cuenta también que a una hamburguesa le sacaba la mitad. Esa yo la vendía en 50 pesos, se llamaba Janis Joplin, era una de rachera. Era un filete así natural de rachera. Fue muy buena para vender, ¿eh? No, chorros de aguacate. Chorros de aguacate. El pan era así un pan de panadería, así súper rico, como dulce. El aderezo de la casa. No, porque yo no las hacía, yo soy buena para los negocios, pero para hacer de comer, bueno, igual y sí, un día les hago, sí. Se portan bien. Últimamente se han portado muy mal. Me hacen mucho bullying laboral. Los voy a acusar con recursos humanos. Mucha explotación. Mucha explotación. Ay, mira, hasta que lo acepta. ¿Te fijas, Claudia? Él sí se da cuenta de mi explotación. Me traen manejando y así. O sea, no me dan para viáticos. No, no, no. Bueno, total. Que esas hamburguesas, estaban muy buenas, ¿verdad? Total que, bueno, yo a esa le ganaba más. Entonces me doy cuenta de eso y digo, Joana, hay que vender más de esas hamburguesas. Entonces a mí me pedían así como la de Doors y yo así de que, o sea, sí está rica, pero mira, déjame te digo, y había otras que también sabía cuánto le sacaba, que le sacaba mucho más, a todas le sacaba más, menos a esa era la que así menos le sacaba y era la que yo le decía, no hay que vender jamás en la vida, o sea, al menos que sea urgencia, ¿no? Porque imagínense 8 pesos, yo estaba desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
O sea, porque en ese entonces los bares aquí en Saltillo los cerraban muy tarde, a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces mi mejor venta era como antes del bar y después toda la gente borracha que llegaba eran mis mejores clientes. Entonces, una cosa importante que aprendí ahí fue esa, el producto, la calidad del producto. Yo nunca, nunca, nunca la bajé. No me importó ganarle poco a algunas hamburguesas, pero la calidad del producto es algo súper importante. Les voy a platicar algo, sorry que quemé ahí a mi hermana, pero mi hermana en algún momento también vendía comida y siempre hay que fijarnos en las cosas que funcionan, pero yo creo que también en las que no funcionan. Y yo me acuerdo que yo le compraba a ella y ella, por ejemplo, la verdad es que es medio codilla, ¿eh? Entonces, pobre, ay, mi hermano, no la hace etiquetar. ¿Qué? Entonces se cuenta que, por ejemplo, ay, es neta, ay, no, sos mentirosa. Es cierto, Claudia. Laura, es otra hermana, no eres tú, ¿ok? Si mi papá tiene más hijos, sorry, que te lo diga por en vivo. Sí, ¿no? Ya, mire, nunca puedo hablar de, o sea, es que yo no puedo decir mentiras, no puedo cambiar nombres. Punto es de que mi hermana, la neta es de que, ay, güey, bueno, pues ojalá y no esté. Sí, está etiquetada. No, ya. Dice Master, debe hacernos, jaja, quiero, Elizabeth. Ay, hola, hermosa. Sí, vas a ver que sí les voy a hacer un día. Pero es que realmente yo no las hacía. O sea, yo era la cabeza de ese negocio. Yo era la que cobraba, la que ofrecía el servicio y producto, no servicio y producto, la que vendía, la mesera. El ayudante del chef, ¿no? La pinche también era. Y alguien más era quien hacía las hamburguesas. De hecho, era un exnovio mío que tenía muy buen sazón, era muy buen cocinero. Entonces, yo tenía todas las ideas. Por ejemplo, una decía que estaba sazonada en cerveza. Y bueno, les voy a ser sinceros. Al principio sí le echamos cheve, después ya no le echamos cheve. O sea, era lo mismo, no sabía como diferente. Y la dejamos así, la neta. Pero eran como esas cosillas que llamaban la atención, ¿sabes? Entonces, bueno, algo bien importante que yo aprendí de ese negocio y que ustedes deben de aprender de todos los negocios que ya han tenido, chiquitos, grandes, ¿de qué te ríes? Mira. Ay, y tu ex, ¿no? Y el que hacía las hamburguesas. Ah, ya. Bueno, total que el punto es de que cuando yo vendía esas hamburguesas, lo único que no le bajé fue la calidad. Siempre lo más importante para mí, ya las decía mi hermana, le ponía lechuga al aguacate, la neta, Laura, si estás viendo esto, tú lo sabes. Y me decía, y es que es para economizar el aguacate y pues para que se vea más, como que le echas mucho. Y pues la verdad es que me lo llevaba así súper delgadito que no se notaba. Laura es muy buena cocinera, muy buena negociante y muy buena vendedora. Pero es medio codona, ¿sabes? Yo siempre he dicho que como que en esas cosas no debes de ser tacaña, o sea, ya le dije tacaña a mi hermana. Bueno, pero por ejemplo en el pigmento yo siempre les digo, échenle, o sea, usen buenas agujas. En microblading, en el negocio que ustedes me estén viendo, si ustedes tienen cualquier negocio, nunca, nunca, nunca bajen la calidad. Nunca, en serio, no la bajen. O sea, es algo que deben de mantener. Suban mejor sus precios. Las personas, ustedes como clientes, díganse, no sé, les encantan unas hamburguesas. ¿Qué prefieren? ¿Que les bajen la calidad o que les suban el precio? Unas que amen, que digan, híjole, unos tacos, digan, amo esos tacos, o sea, son mis favoritos en todo el mundo. Que les cambien la calidad, que ya no sepan iguales, o prefieren que les suban un poco el precio. O sea, nosotros entendemos la inflación, que sube la gasolina, todas esas cosas nosotros entendemos. O sea, yo creo que es normal saber que se pueden subir los precios. Entonces, algo bien importante que a mí me ha funcionado hasta la fecha es no bajar la calidad. Nunca, nunca, al contrario, siempre ver qué es lo que se puede dar mejor, ¿no? Por ejemplo, si les puedo decir, si pueden economizar, yo decía, si puedo economizar quizás en una bolsita, yo mi negocio, mi puesto de hamburguesas, era un puesto súper pedorro, o sea, en serio, feíto. Era una camioneta, de hecho era como la mitad de una camioneta que habían hecho, era como un puesto hechizo, que hicieron la otra mitad, ay, negocio, sorry. Hicieron puesto de comida. Y yo le metí piso, porque tenía tablas, entonces me sentía muy antihigiénico, le metí piso como, pues, más bien metal, mi papá lo puso, y pusimos una charola de acero inoxidable, o sea, le agregué cosas importantes. Lo pinté y todo, me acuerdo, se llamaba Vente a la Burger, nombre también se lo puse yo. Y estaba muy padre, tenía, o sea, la verdad es que estaba bonito, pero era en un puesto baldío y la verdad es que el puesto no me costó más que, no me acuerdo, yo creo unos 3.500 pesos, o sea, una amiga me lo consiguió, fui por él de hecho y,
A lo que voy es de que nunca me importó mucho como el cómo me veían las demás personas. Yo veo que muchas de ustedes, muchas de mis alumnas están así, que es que estoy remodelando el negocio, es que estoy poniendo no sé qué, y es que la super camilla y la super silla, y es que quiero todo súper bonito. Y yo, o sea, en serio, eso no es lo más importante. Yo llegaba gente de verdad en camionetones, así de que yo hasta me quedaba así, que no manches, qué padre, ¿no? Y decían, o sea, yo me tocó hasta que una prima no me saludara, para que así se la, o sea, y la que morirá, ay, la etiqueta, no, la neta me tocó que una prima, o sea, neta, llegara con su novio, la hermana de una de... ¿Cómo es que usted? Entonces, bueno, total, llega con su novio, y su novio sí me saludó porque su novio era cliente mío. Y ella, obvio, pues, me conocía y nos hablábamos y todo, o sea, no sé. Y no me saludó, o sea, sí, ni siquiera. Obviamente él sabía que era su prima, yo creo, o sea, me imagino. O sea. La cosa es de que el puesto no estaba como muy bonito y, pues, yo creo le dio pena, o no sé, no me importa. Me tocó que un exnovio también, mi ex crush, porque ya no lo es, ¿ok? Él me tocó que también me dijera de que... Les aviso por si estás viendo esto, maldita rata inmunda. No, no es cierto. No, ya bien. Pero sí. Ya, déjenme en paz. Me hacen mucho bullying. Miren. O sea, ustedes empiezan tarde y luego me están regañando. Yo estaba aquí desde las 6 en punto. Ey, espérense, ya ni me dejas platicar. Tal vez me decía que si no me daba pena vender, ¿no? Hamburguesas. Y yo así como de que, pues más pena me da que me den dinero y me paguen la escuela. Obviamente no, ¿verdad? Eso se lo dije porque me sentí muy mal por lo que me dijo. Yo mil veces hubiera querido que me pagaran la escuela. Yo puse ese puesto hamburgués para pagarme mi universidad. ¿Qué? Mira, se ríen y no sé de qué se ríen. El trazo es otro nivel también. Claro. Y lo dice, la calidad lo es todo. Cuando uno va a un restaurante y comes calidad, siempre bueno. Acércate aquí, por favor, Clara, porque ¿qué tal si no te escucha? A ver, ¿están escuchando a Clara? La calidad lo es todo. Cuando uno va a un restaurante y comes calidad, siempre bueno. Mire, no me dices que es Adolfo. La calidad siempre cuenta. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Oigan, Supermaster en PMU, por favor. Si ustedes quieren labios, mira, Claudia dice que ¿por qué te promociona? Ay, no entiendo. Te la voy a grabar. Mira, no, hombre, Claudia, cuando venga a hacernos nuestro delineado, yo también. Cuando venga a hacerte tu delineado, le voy a decir, ¿sabes qué? A ella no se lo haga. Adolfo, porque siempre me echa carro de que pierdes mucho tiempo y me está apresurando. No, no es cierto. Bueno, espérense, sí es bien importante y sí vayan con él si quieren aprender a hacer delineado de ojos y labios, es el indicado. Bueno, algo así como de labios. Bueno, punto es de que nunca, nunca deben de bajar la calidad. Y bien importante, la gente es que, fíjense, voy con esta anécdota para que como que agarren un poquito la onda de que eso no es lo más importante. Les digo, me tocó muchos sucesos así donde la gente como que hacía que me sintiera mal. Mis papás, pues, siempre les fue muy bien. Normal, ¿no? O sea, venimos de una, clase media. Entonces, pues, mi mamá sí tenía su carro del año, normal. O sea, el punto es de que nadie se esperaba ver venir un puesto de hamburguesas. Pero yo lo estaba haciendo para pagar mi universidad y eso nadie lo sabía. O sea, o a nadie le importaba, no sé. Pero el punto es de que muchas veces escuché como el de que llegaba, por ejemplo, alguien, les digo, con su novia o amigos, y de verdad escuchaba él, es neta que aquí vamos a comer. O sea, no manches, se los juro yo así de que... Y la persona que los acompañaba de que, no, cállate, no sabes de las hamburguesas, o sea, que vas a probar ahorita, o sea, cállate, en serio. Y yo sentía un orgullo muy cañón porque decía, qué padre, vienen aquí por la calidad de las hamburguesas, se los juro. O sea, nos comparaban con las Josefinas, que son unas hamburguesas de muchos años aquí en Saltillo, y muy buenas, la barra no nos llegaba, se los juro. O sea, eran unas hamburguesas, yo vendía muchísimas hamburguesas, nos iba muy, muy bien a este chavo y a mí. Entonces, les digo, la calidad y el servicio, ¿qué? Mira, Ricardo. Que alguien, cosa que no se escucha. ¿No se escucha, Claudia? No, que la más fuerte. Acuerdo. Ya ves, hazte para acá, Claudia, hazte para acá. Si no, voy a voltear la cámara para allá, cada que hables. Acércate, 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 Claudia. Mueve la cámara, Ricardo. No.
No, nunca quiere salir. Bueno, el punto es de que algo importante, punto número uno, la calidad. La calidad, las navajas, el pigmento, el curso que tú tomes, que sea de calidad. Para que tú puedas ofrecer algo de calidad. Aquí, pues, obviamente hablamos de un curso, porque, pues, si aprendes en YouTube o en un curso que, pues, la persona ni siquiera tiene esa calidad, ni siquiera te puede ofrecer ese estatus de decir, ¿sabes qué? Tú puedes ver 24/7 los videos, yo voy a estar aquí, voy a estarte apoyando, voy a utilizar los productos que realmente uso, porque luego cuando son personas que trabajan por su parte, como no como con una academia, no pueden garantizarte el producto. Yo siempre les he dicho, yo los productos que he probado en la academia, cuando cambia la fórmula, cuando pasa algo diferente que yo no lo he probado, si les digo, yo no lo he probado, no sé. O sea, no les podría decir, yo las reglitas estas, yo no las usaba. Y se los decía. O sea, yo sí soy muy honesta, les digo, en ese aspecto me considero una persona muy honesta, bueno, en todos los aspectos soy muy honesta. Y eso también me ayudó como en servicio al cliente. Algo bien importante es que ustedes siempre tengan una sonrisa. Que, no, o sea, pónganse a pensar en las personas que van. O sea, vamos al Oxxo y está la señora así con sujeta. Bueno, me toca más aquí en las farmacias de Guadalajara, de que están así enojadas, ¿no? Y tú dices, oye, yo no tengo la culpa. Entonces, el servicio que tú ofreces, a veces podemos andar de malas, digo, me ha pasado, en serio, pues somos humanos. Pero por eso es que tengo a una persona enfrente que procuro que ella esté o de buen humor o que ella sabe que su trabajo es estar de buen humor para todas las personas que vienen. Antes tenía otra persona que sí, como que de repente se enojaba y hacía caras y era un poquito más problemático. Entonces también algo muy importante es que si tú tienes un grupo de personas, sepas acomodar a esas personas, no vayas a poner a alguien que es un mal encarado en tu recepción. Me pasó muchas veces, me decía mi hermana les digo, es muy buena también para los negocios y para muchas cosas, y me decía, tienes que poner una persona guapa en recepción. Dice, porque si pones una persona que no es tan guapa, tú estás vendiendo belleza, Joana. Dice, y si tú no pones a alguien así, independientemente que tú te arregles o lo que tú quieras, pues no estás vendiendo eso. Entonces, eso también es muy importante, que haya credibilidad en lo que haces. Es como cuando vas a un gimnasio y pues miren, oh, pobre mi papá. Pero bueno, fíjense, bien raro, ¿no? Mi papá, se los juro, es el mejor entrenador del mundo. Eso sí se los prometo. Buenísimo, en serio. De verdad, no porque sea mi papá. Ya ven que me vale gorro y hablo mal de quien sea, si está mal. Pero es, sí, no, porque hablé mal hace rato. Sí, no. No, pero en serio, es muy, 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 muy buen entrenador. O sea, entrenaba así aquí a la gente más nice de Saltillo y en el lugar más nice. Y siguió entrenando particularmente a mí, o sea, en serio. De verdad es muy bueno, pero no, en su momento sí estaba súper así, de que mamadísimo y pues delgado, pero él siempre ha sido como gordito. Entonces, cuando estaba gordito, yo sentía, y esta parte es dura, porque dices, híjole, ¿cómo le creen, no? Yo a veces era mucho como, a mí me veían entrenando en el gimnasio y me decían, ¿y quién te entrena? Yo, él. Dice, ¿en serio? Y yo, sí, es mi papá, y así, y está entrenando a ella. Y ya veían a las chavas y decían, wow. Pero también tenemos que ser muy, muy conscientes de eso. La gente vende lo que ve. Si tú no, por ejemplo, tú no tienes la ceja, así tengas la ceja más hermosa del mundo, híjole, la gente va a ser más difícil que te crea. Hazte algo, ¿no? Mínimo henna, mínimo un lash lifting y di que solo te lo vas a hacer porque tú no eres candidata o algo, ¿no? Pero tienes que ser, o sea, tienes que ser muy parte de esto como para que lo vendas. Es imposible que tú, por ejemplo, yo aquí a todas las chicas les hacemos cosas porque ellas quieren, ¿verdad? Les obligamos. Ah, nada, ¿cierto? No, la verdad es que ellas hacen aquí cosas, por ejemplo, servicios. Y esa es la idea, ¿no? Que tú vendas eso y que sea real. Entonces, algo también súper importante es que sea coherente lo que dices con lo que haces. No vas a decir, ay, es súper bueno el microblading y no traes. O sea, dirían, entonces, pues, ¿por qué es súper bueno y no lo traes tú? ¿Sabes? Por ejemplo, yo pongo mucho mi ejemplo. Yo les digo, yo me la estoy removiendo. O sea, y de verdad, ya soy la persona más desesperada del mundo, no me conocen. Y me la estoy removiendo porque vale la pena, porque quiero hacerme la ceja de nuevo y bien hecha. Entonces, ese tipo de cosas tienes que ser muy consciente. O sea, imagínense que yo, y me ha pasado a muchas alumnas, se tapan otro tatuaje y otro tatuaje y terminan con una ceja súper anchísima y grande y horrible por no esperarse a hacer unas remociones. Entonces, ¿cómo esperas vender remociones si ni siquiera tú tienes la paciencia? Entonces, también es bien importante que tú pruebes tu producto, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, Claudia, si ves una pregunta buena, me dices. Dice, ¿teníamos el pendiente? ¿De qué tenían el pendiente? Bueno,
Total, ¿qué le está diciendo? Esas son dos cosas importantes. Quedamos que era la calidad del producto y el servicio. Otra cosa súper importante que a mí, Joana, me ha distinguido, es más, es algo que yo puedo decir con todo el gusto enorme del pecho del mundo, y la verdad es que le cale a quien le cale. Cállate, no me estás echando carro. Le cale a quien le cale. La verdad es que sí, y no es por presumir que soporte. Es que yo soy, aquí en Saltillo, la persona que más ha tomado cursos, ¿no? Se los puedo garantizar. De todos los cursos que yo tengo, no hay alguien aquí en Saltillo que tenga todos los cursos que yo tengo. Y les podría asegurar que ni siquiera de masters hay una persona, al menos en donde yo trabajo, que tenga todos los cursos que yo he tomado. He tomado muchísimos cursos, sigo invirtiendo día a día, capacitándome hasta en mi vida personal para poderles dar un mejor servicio, no, porque no nada más es vender, no nada más es empoderarnos, no nada más es crecer económicamente. Ha pasado y he visto en muchos casos donde crecen tanto, porque este es un negocio muy redituable, donde te va muy bien, y en serio, ha habido tantas cosas en matrimonios, tantos problemas por esta parte. Entonces, es donde yo digo, también es importante como hablar con la persona con la que te pide el consejo, porque muchas alumnas a mí me han pedido consejos, y darles esa parte de tu experiencia, pero también con cosas que sean, o sea, no que tú creas, sino cosas que sean válidas. También a tus pacientes. O sea, ¿saben cuánta gente viene aquí para que te platica sus problemas? Imagínense nosotros diciéndoles un mal consejo, no, sí, divórciate. O sea, divórciate. Claro que yo jamás he dicho eso. Yo soy muy pro amor y tampoco, y es algo que tampoco debería de ser, ya le he dicho a Claudia. Ya, ¿por qué se ríen? Los voy a poner aquí a dar la clase que sigue, ¿ok? Si siguen con sus cosas. Miren, me hacen bullying laboral, vean. Los voy a grabar y los voy a subir. El punto es de que no nada más es solamente tomar cursos. Yo sí les digo, en serio, preocúpense un poquito también por lo que estén generando. O sea, si por ejemplo ya les está yendo súper bien, ya están ganando muchísimo dinero, que así espero y sea, y si no que les vaya así, también ver parte de la economía, de las finanzas, un cursito de administración, y esa parte es la que nosotros nos estamos preocupando por ustedes, en la parte de que ustedes sepan vender, que sepan llevar las redes sociales, que sepan hacer campañas de Facebook, porque les digo, o sea, debemos de tomar cursos de todo, o sea, no nada más es de cejas. Yo les puedo decir que toda la vida o todo el tiempo que tengo desde que inicié hasta ahorita, hasta no sé, hace un año, me preocupé por puros cursos de cejas. Ya este año he empezado a leer libros que me ayudan a mí a entender muchísimas cosas, a poder también darles un buen consejo y poderlas escuchar, a saber cómo puedo yo comunicarme con ustedes. Hablo de todas mis alumnas. Entonces, es muy importante la educación. Algo que a mí me distinguía aquí siempre y que siempre me decían era, Joana, es que acabamos de ver que acabas de ir a tomar un curso. O Joana, acabamos de ver que ahora haces este servicio o que tomaste otro curso de cejas. Y eso le encanta a la gente lo ve, la gente se da cuenta. ¿Sabes? Es muy importante que tú te des a conocer, que la gente sepa que si va a venir contigo, no va a ser porque eres barata, porque no tomaste ningún curso y aprendiste ahí sola. No, que porque sepa que tú eres una persona que se ha capacitado constantemente y cada vez lo haces mejor. A mí me toca gente que viene y dice, yo lo hice hace, no sé, me hice las cejas hace 2 años, Joana. Dice, veo tus trabajos ahora y se ven mucho mejor. Y eso a mí me da muchísimo gracias. Me da muchísimo gusto porque digo, no manches, o sea, la gente lo ve, lo nota. Y les digo, todas las personas que vienen aquí me lo dicen. Entonces, distínguete por tu servicio, no por tu precio. Es algo súper importante que te capacites, que la gente se dé cuenta que estás tomando cursos de valor, cursos buenos, que estás capacitándote constantemente. Eso le encanta. Ustedes irían con un, por ejemplo, con un médico que no tiene más que su cédula, pues, de médico general. Digo, no digo que no sea complicado ni que menospreciarlos, pero si ustedes tienen un problema en el corazón, ¿irían con él? Pues no, ¿verdad? Irías mejor con un cardiólogo. ¿Y qué iría? Si tienes la gana y es tu hijo el que está por medio, ¿con quién irías? ¿Con un cardiólogo infantil o pediátrico, no? O sea, es otra especialidad, es una subespecialidad. Entonces, es a lo que yo me refiero.
es muy importante que ustedes se capaciten todo el tiempo. No dejen de hacerlo. Esto es una forma de crecer y de verdad de crecer, de crecer, de crecer. Ya, yo, por ejemplo, en los últimos cursos que he tomado, creo que hasta he aprendido cosas de cómo hasta enseñar de diferentes formas, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo, una inversión que jamás, jamás, jamás va a ser mala. Ya cuando tú tengas, y siempre les digo, ya cuando tú tengas tus clientes, cuando la ceja te recomiende, porque a mí ya me pasa, me dicen, es que le vi la ceja a Juanita y me encantó su ceja y por eso vine contigo, se los prometo. O sea, es real que así vienen siempre y me dicen. Y digo, qué orgullo, ¿no? Porque yo no pago publicidad para vender, al menos cejas, no. Entonces, es muy padre porque que sea como la recomendación de boca en boca es algo muy, muy, muy bonito porque es una recomendación, o sea, no, ellos no dudan en hacerse la ceja contigo. O sea, es así como de que sí, claro que sí, me la voy a hacer con ella porque se la di a tal persona y me gustó. ¿Sí me explico? Y no importa lo que cueste, es como cuando tú ves unos pantalones que te encantaron, unos zapatos que dicen, no importa, ¿dónde los compraste? Yo quiero unos. Pues es lo mismo con la ceja. Entonces, no les va a importar. Yo lo llegué a hacer en mi casa, lo llegué a hacer embarazada, lo llegué a hacer, les dije, en un espacio súper pequeño. El día de hoy, gracias a Dios, tengo ya una academia, tengo varias cabinas, tengo una recepción que está todavía ahí, todavía no la termino, pero he ido creciendo, pero a lo que voy es de que esto nunca ha sido prioridad. Siempre ha sido prioridad seguir tomando cursos. Este año, no les miento, ¿cuántos cursos he tomado? Como unos cinco. Como cinco, seis. O sea, y eso para mí es súper importante porque al final eso te hace a ti una mejor artista. Y les digo, esto me va a dejar dinero, es como una inversión. Si ustedes lo ven como un gasto, como una bolsa, ¿no? Como unos zapatos, eso sí es un gasto. Es más, un carro es un gasto, aunque sea una necesidad, es un gasto. Pero un curso es una inversión. Curso que ustedes quieran, no necesariamente de lo que yo hago. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Dice, que lea fuerte, por favor, dice. Hola, dice, para hacer... Hay que parecer. Sí, la verdad es que sí. Sí, hay que tener que, o sea, tenemos que ser congruentes lo que vendemos, como nos vemos. Sí, es muy importante. Digo, yo la verdad es que últimamente sí como que no me arreglo tantísimo porque he estado como más relajada. Digo, ya, X, o sea, no pasa nada. Me trato de relajar un poco. Pero sí es importante que ustedes... Ay, con razón me veo más cejona. Le pusieron un filtrillo ahí de la ceja. Yo se lo puse. Es que sí, bueno. Bueno, entonces, a ver, quítase, vamos a pasitar. Sí, Ricky, ¿por qué haces eso? Ay, qué pena, qué vergüenza, en serio. No es cierto. Oh, bueno, entonces, total. Otra cosa muy importante que les quiero mencionar es tips de ventas. ¿Cómo pueden subir ustedes en las redes? Bueno, tiene que haber calidad en lo que ustedes hacen. Esto lo escribió Claudia, así que le voy a estar preguntando a Claudia. Ay, entonces, ¿para qué le andas apuntando ahí otra vez, Claudia? Me revuelves, ¿no? Que ahí le iba a leer. Ok, ya. Pues entonces, no, pues nunca estudio, ya les había dicho. Constancia. La constancia es muy importante. ¿Por qué creen que ahorita, muerta, derrotada, súper cansada, se los juro, estoy aquí? Porque hay que ser constantes. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, por ahí, entre las 6:30 de la tarde, estamos aquí. De verdad, estoy súper cansada. Pero el en vivo, de hecho, pasado, el miércoles pasado, yo le dije a Ricky, no pongas uno, yo me lo aviento en la carretera. Pero la carretera estaba lloviendo, me tocó el trazo, así como el camino en donde no había señal a esa hora. Nomás las cejas, nomás a quitar todo, Ricardo, por favor. O sea... No, es en... así es. Ajá, pone que no. A ver, ¿cuál se me ve mejor? No es cierto, quítalas. Estoy bromeando. No, bien cejón. Bueno, quítalas. Ya, Ricky. Mira, estás jugando conmigo. A ver, pon mi bigote. No es cierto. Así. Si salgo aquí, sí, pues si salgo el bigote. Bueno. Ah, sí. Ay, tú también estás viendo. Ricky. Que, ah, sí, bien patria. Es
Oigan, ¿y por qué no hicimos un en vivo de el mes patrio y así, con cosas patrias? Ay, se la bañan, hombre, en serio, son bien mal organizados, yo no sé qué tipo de jefe tienen. ¿Quién los contrata? ¿Quién hace las, no deja tú, quién nos contrata, quién hace las entrevistas, quién es Recursos Humanos, quién hace las entrevistas? No, bueno, ya, constancia, es bien importante que sean constantes. En redes sociales también tienen que ser constantes, porque también pasa que me dicen muchas alumnas, es que de repente subo y de repente no, hay que ser constantes, si no vas a subir algo de tus cejas, porque no has tenido servicios, pues menciona por qué sería importante hacerte las cejas, ¿no? O menciona algún tip para mantenerte las cejas. Ay, voy con ese, Claudia. A ver, ven a darlo tú, pues. Ay, miren, otro, es que Claudia, les digo, me interrumpí bien feo. Ya no te voy a hablar, Claudia. Dice, ¿algún libro de ventas que nos recomiendes? Sí. ¿Cuál es el que más te ha gustado? No, o sea, de los que... Sí, a huevo, sí, a mí también. Sí. Mente de tiburón, ¿no? Se lo regalé, me acuerdo que se lo regalé el año pasado, antepasado, en una Navidad. Mente de tiburón, ¿no? A ver, búscalo, a ver si lo encuentro. Sí, pero en Insta para que nos vayan y nos sigan los que no nos siguen. Sí, ese libro de ventas me encanta, porque hay otro de Jürger que les mencioné la vez pasada, pero no me encanta porque es más como de neuroventas y dice que le vendas más a la mente y no a la gente, y yo creo que nosotros no hacemos eso. O sea, realmente nosotros, o sea, sí nos involucramos con las personas y no es como que lancemos publicidades como de que él menciona muchas cosas como usar un poco el miedo, pero no tan mal. Entonces, bueno, creo que ese de tiburón es el que yo he leído que más me gusta. Y de organización hay uno que estoy leyendo ahorita, o no, estoy escuchando un audiolibro que se llama Trágate ese sapo. Ese tú te lo regalé, ¿verdad? Ay, ni lo has leído. Y luego, ¿por qué eres tan mal organizada? Pues porque no. Está buenísimo. O sea, yo llevo bien poquito, no manches. Ay, claro que tú puedes hacer una lista. No, Claudia, ni lo has leído. No seas mentirosa. Ya es tu lugar y no seas mentirosa. No lo has leído. Si lo hubiera leído. No, neta, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, eso sí, Ricardo, ¿qué está pasando? Listo, Ricardo, no José. Ese José se me está haciendo muy rebelde. Bueno, aportar valor. Por ejemplo, todo lo que estamos diciendo ahorita, todas las bromas, no, no es cierto. Eso pues no es de valor, ¿verdad? Entonces. No. Mira, Claudia, no es cierto. Si yo ya me quiero dormir, estoy muy picada platicando con ellos. Es que ya como que te acostumbras y sientes que sí estás platicando. Sí. Ya sé. No todo es vender. Dice, aquí es súper importante que no todo, ustedes no todo hagan las cosas por vender. No todo es compartir cejas, dice Claudia. También hay que tener contenido de valor. Esto es más que nada para que te sigan en Insta, para que te sigan en Facebook, porque les puede gustar mucho tu trabajo, pero probablemente si eres muy buena o empiezas a ser muy buena, te van a empezar a seguir personas que hacemos cejas. Y eso pasa porque es como que nosotros estamos viendo a ver quién lo hace padre y lo seguimos, ¿no? Y no vas a encontrar a tu nicho, que es el otro que viene. Hay que conocer a tu mercado. Es bien importante que conozcas quién es tu mercado. ¿Cómo vamos a saber cuál es tu mercado? Es la persona que te compra porque te compra. Por ejemplo, mi mercado es de señoras, o sea, no es de chavitas. Es de señoras, pues bueno, no señoras, señoras, pero sí he perdido unos 30, 28, de 28 hasta 60 años. Pone que por lo regular 50 es nuestro mercado. O sea, digo, si lo podemos cerrar un poquito más. Pero son las personas que, pues la verdad, ya tienen lana. O sea, nosotros que no batallan. Sí tengo muchas jovencitas y así, pero la verdad es que la mayoría se las pagan a mamá o así, entonces sigue siendo mi mercado la señora, no ellas. Entonces tienes que fijarte quién es tu mercado. Y al final yo hago cejas muy esponjosas y así, y al final mi mercado son personas mínimo, o sea, yo creo que si lo, unos 30, 35, ese sería como el rango más fuerte. Si no, Sofi, sí, ¿tú pero qué crees? Señoras, pero que se ven jóvenes. Ah, sí, señoras. Señoras guapas, obviamente, jóvenes y... ¿Dónde
Sí, muy nice ellas. Sí, claro. Sí, sí. Sí, operadas todas, la mayoría. Allá las quemé. Ah. Sí, o sea, por eso debe ser Sí. la de linda gusto. Exacto. A ver, ven y date una clase en la clase. ¿Va? No, estás interrumpiendo, Claudia. Francisca. No, sí, eso tiene mucha razón, Claudia. Y es que necesitamos conocer el sexo. Por ejemplo, si tú. No, ya. Sí. ¿Qué? ¿Dices qué decir? ¿Por qué te ríes? Sí, son hombres. Cállate, Ricky, tampoco sabes qué. Si son hombres, son mujeres. Ya no lo que iba a decir, pero ustedes se ríen por todo y me hacen reír. Si son hombres o son mujeres, la edad, ¿qué edad tienen? Porque también Facebook, que es una clase que les va a dar Ricardo el próximo miércoles. Ricardo, tómale foto. Y Ricardo, sí. Ricardo, te lo tuve que decir en un en vivo para que no te rajaras. Pero sería bueno, a ver, digan quién quiere una clase, Ricardo, de cómo segmentar, cómo hacer esto en Facebook para que puedan vender. Porque tienes que saber el sexo, pero ojo, tienen que tener ya esto bien, o sea, ustedes ya estudiado para que les funcione, si no, no les va a funcionar. Es como la tarea para su próxima clase que va a dar Ricardo. Es real, Ricardo, es real. Eres bueno, es maestro, es orador, es filósofo. O sea, claro que puede dar una clase en vivo. Yo lo quiero ver aquí todo sudando, ¿no? Todo rojillo. Te ponemos blanco aquí, no te preocupes. Ah, ya ves, sí, ya dijeron, sí, no, como mil yo. Pongan corazoncitos y pongan yo, quien quiera que dé la clase, Ricardo. Ricardo es el que me maneja la segmentación para todo esto, ¿no? El sexo, la edad, el estilo de vida y los gustos. Esas son la tarea que les voy a dejar. Que ustedes conozcan su mercado, su nicho, qué deben de saber el sexo de la persona que más les compra. No, no les quiero, no es toda la gente, es quien les ha comprado no solo servicios. Ustedes ponen pestañas, hacen micro y hacen labios, quien todo lo que hagan ustedes les compró. Ese es su Ya mercado. nos habías comentado que nos gustaría aquí para vender por Sí. Facebook y no lo han hecho. No, es que a él lo vamos a llevar a México que les dé un curso, acuérdense. A todas mis alumnas vamos a dar un curso de ventas, que ya deberíamos de tener toda la publicidad, Claudia. Francisca, ya te tardaste un chorro. Pero bueno, se los adelanto. Ricardo les va a dar una clase especializada en esto y Claudia otra clase. Dice que en los reels, yo no sé qué tan importantes son los reels. No, son muy importantes. Pásame. Instagram y así. Ay, es tu niña. ¿Y por qué no lo haces? Va a pensar que no le quieres abrir. Ábrele así por allá. Bueno, entonces, tienen que saber el sexo, la edad, el estilo de vida y los gustos. Yo tengo muy bien claro cuáles son mi nicho en mi negocio y como máster. Entonces, el único que les pido, si sí quieren que Ricardo les dé la clase de cómo segmentar y cómo hacer que esto funcione en Facebook cuando pagamos o en Instagram, pónganme ahí yo y si llegamos a los 10 yo, te las das. Ricky, ¿cuántos? ¿Cuántos yo? Nada. Ay, pues somos 22, con que todo el mundo ponga yo. ¿10? Sí, también. Con 10 dice que él da la clase el próximo miércoles. Ya, ¿qué pasa? Oye, pero hay que cobrarla. Nah, no sé. Bueno, a ver, si llegamos a los 10 yo y corazoncitos, que la dé el próximo miércoles, porque quiere decir que si quieren esa clase. Otra cosa muy importante es que tengan fotos con una buena iluminación. De nada sirve que tengan fotos, o sea, cejas súper bonitas y que no se vean bien las cejas, o sea, que se vean súper pixeleadas y sí, tienen que tener una muy buena iluminación. Ustedes deben de invertir en un buen teléfono y en buenas lámparas. Ahorita estaba Elizabeth, ella. Ahorita ahí se llama Elizabeth Mendoza, Aros de Luz, ahí viene. Es buenísima. Tiene una estrella que es la que yo utilizo, un aro, un arco. Tiene muchísimas lámparas que les pueden servir de verdad. Yo se las súper recomiendo. Yo le compro a ella, en serio. O sea, no porque se haya conectado o esté conectada, pero es muy importante la iluminación, muy importante. Fotos como una iluminación. También es importante que pongan el antes y el después. Ojo, yo no hago mucho a veces eso porque yo ya vendo más. Cursos, entonces eso sirve más para servicio.
si tú quieres un servicio, quieres vender un servicio, muy, o sea, venderlo más, sí pon una foto del antes y después, porque la gente va a decir así como, ¡ah! El supercambio y así, y tú estás vendiendo un servicio. Cuando vendes cursos, vendes otro tipo de cosas, como tips, ¿no? Que es lo que yo hago con ustedes. Videos, reels, historias hablando. Súper importante, yo la verdad es que casi no hago historias porque luego me la paso como en el en vivo, ¿no? Parece que dicen en vivo en vez de historias y hago como mil y me regaña Claudia. Entonces, pero sí es muy importante ser constante haciendo videos. Los reels, la verdad es que nosotros tenemos uno que los va, porque no se los pones aquí para que lo busquen, que ese ya es viral. Entonces, eso nos ayudó a subir mucho en Instagram y eso les puede ayudar a ustedes también a subir. Entonces, también por eso decía Claudia que es un tema importante que queremos enseñarles en la clase de ventas de México, que va a ser despuesito o antes del curso de México. Y es cómo hacer reels. De hecho, va a haber así como una dinámica donde van a hacer un reel. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes de todo esto. Fotos como en iluminación, pierde el miedo, sale en cámara. Bueno, esto sí, yo creo es súper importante. Y pues eso como que perder el miedo, claro, pues no se pierde, ¿verdad? Uno bueno, lo sigue teniendo. Cuando no lo hacía, cuando no lo subió muchísimo. Sí. O sea, la gente lo sube en quienes están. Sí. Sobre todo ahorita. Y sobre todo yo que casi no comparto como mi vida personal, ¿no? En redes pudiera ser que en esta parte sea donde más me conozcan y más empaticemos en mis historias, en Instagram también es donde me dicen, ah, Joana, a mí también me ha pasado esto, o en mis en vivos, ¿no? Y sí, es como dice Claudia, es ver a la persona que está detrás del negocio que tengan, es importante. Entonces, sí hay que perder un poquito el miedo, pero hay que saber cómo, de qué van a hablar. No improvisen como yo. Sí, yo creo que es algo importante porque a mí me pasa que por eso yo todavía me sigo poniendo un poco nerviosa y por eso me desvío un poco del camino. Sí, hasta... No así, así. Sí, Ricky Claudia riendo. Bueno, entonces es muy importante que ustedes sepan de qué van a hablar y qué les interesa a las personas con las que van a hablar. Yo tuve un en vivo hace poquito que fue hablándole de las hamburguesas de mi negocio y así, y de verdad fue súper improvisado, no tenía nada de qué hablar ese día tampoco. Tampoco. Es que les digo que acabo de llegar de viajar y de manejar. Entonces les gustó mucho y mucha gente me escribía, hasta Ramsés. El dueño de Beauty Angels me habló y me dijo, oye, Joana, acabo de verte en vivo, de verdad, o sea, me gustó mucho. Y digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, entonces, pero es importante, le digo, me funcionó una vez, yo creo que si lo organizara un poquito mejor y fuera más dirigida, pues no los aburriría tanto, creo yo, y pudiera llegar más a lo que quiero llegar. Entonces, es importante que ustedes sepan de qué van a hablar, si van a hacerlo en un en vivo. Creo que sea mi recomendación para que no se mueran de los nervios como yo. Saber que yo creo que lo que me ha ayudado y que les puedo recomendar es que pues pierdan el miedo, que piensen que están hablando con ustedes mismos. Sí, ver los comentarios es importante porque si no luego no los vemos y no sabemos qué es lo que quiere la gente o de qué tiene duda o qué es lo que quiere hablar. Yo me acuerdo que cuando empezamos eran 9 personas conectadas, ahorita son 10 y no hay peda. No es cierto, pero no importa, o sea, han sido, al principio eran, no sé, de verdad, yo creo mi papá y Claudia viéndome, no sé, no, así tú no. Entonces, qué mala Claudia Francisca. Oye, sí, debíamos de mandarle a mi familia, son un chorro, un hombre que poca. Bueno, fíjense, y es muy importante, no esperen que la gente que conozcan se conecte y los vea. O sea, yo les puedo decir que aquí contados son los que, pues, o sea, amigos míos, o empleados, ¿sí? Equipo de trabajo, o gente que supone que debería estar, no es cierto. No, en serio, o sea, eso es real, les digo un buen plan, o sea, la familia sí, pues no siempre, digo, habrá, yo me gusta mucho ver a Michelle porque el papá de Michelle siempre está, mi papá también, sí está mi papá. Pero bueno, no esperen a tener a toda la familia viéndolos, ¿no? Porque a veces siente bien gacho tener ahí así como a 5 personas, ¿no? Y luego me toca de que 2 personas, 0 personas. En Instagram así nos pasa ahorita, porque a pesar de que tenemos mucha gente, no hacemos historias en Instagram y está, no hacemos videos, en vivos en Instagram, videos sí, pero en vivos no.
Entonces sí nos toca que de repente está cero y te sientes así como medio raro y hablando sola. Pero yo sé que, por ejemplo, estos videos, que ahorita no hay tantísima gente conectada, ya después tú ves el flujo de gente que tuvo y te sorprendes de que 10.000 personas ya lo vieron y dices, wow, ¿no? Entonces ya es donde te echas un poquito más de ganas y no importa que en ese momento nadie lo esté viendo, sabes que en algún momento lo van a ver. Si no, se los mandas a todos, ¿no? Las etiquetas, no, pero pierdan un poquito el miedo a eso. Dice, sí, la super necesitamos para saber segmentar bien en redes. Sí, nos había comentado que daría tips para vender por Face y campaña. Sí, por favor, yo, por favor. Y esa clase solo da presencial. Dice, Máster, un abrazo, te ves radiante. Ay, gracias, Fabián. Te amo, gracias. Ani, sí, esa clase va a ser una fiesta. ¿Cómo se va a llamar, Claudia? ¿Ya sabemos o todavía no? No, todavía no Es sabemos. sorpresa. Es sorpresa. Ay, no es cierto, no sabes. Ay, Ricardo, yo diciendo que tú no mientes. ¿Sí saben cómo? ¿Y por qué no me han dicho? Ay, para mí, ¿por qué? Porque lo voy a decir de así, ya sé, ya me conocen. Bueno, muy bien, equipo. Entonces, bueno, es sorpresa el nombre, pero como quiera me lo tienen que decir. Entonces, ese curso va a estar súper padre porque vamos a hacer hasta una dinámica de a ver quién hace cejas, ¿no? O sea, bueno, no quién hace cejas, sino un premio para las mejores cejas de glamour. No, dice Claudia que no sabe, que no me No puede podemos decir decir, nada. pero va a haber curso de, va a haber curso, no, no promete nada. Concurso, trofeo. Piñata y bolo. Piñata y bolo, dice. Bueno, no, Claudia, piñata no. ¿Eh? Oye, bolo estaría padre, un bolo, literal, un bolo así con cositas de así. Como de micropigmentación, ¿no? Ay, pero todo es muy caro. Dice, no, mejor no, bolo. Un bolo con una cofia. Ay, mira, ¿qué me llegó? Qué padre. Ay, mis tíos. Ya me voy a pintar el cabello oscuro. Ya por fin, ya, sí, ya. No me hallo con este güero. Y menos así de bronceada, ¿eh? ¿Ya no qué? No me importa. Mira, Claudia me hace bullying. No, ya. Quiero que me las regrese al negro. Me seguía poniendo, o sea, me seguías poniendo negro. El cabello lo traía güero. Claro que sí. Los nuevos precios los pusiste con el cabello negro. Para todas las personas que no se pararon, ya subieron los precios, ¿eh? Y van a volver a subir. Así que, por favor, esténse súper al pendiente de eso, las que ya se pararon. Oigan, ya nada más queda un solo lugar para México y es hasta noviembre. Digo, falta que alguien nos vaya a cancelar, que espero y no. No, bueno, no se puede cancelar, ya les dije. Falta que quedamos Bueno, en pero ¿qué tal uno si más. alguien tiene COVID o algo? ¿No te importa? Tampoco. No, vamos a ir a Mazatlán. Oigan, en serio que, por favor, les hago cejas gratis en Mazatlán, pero invítenme, por favor. Les cobro bien barato. Lo primero que dije era, no, no bajen sus precios, y ahorita no me importa. Es que necesitamos estar en Mazatlán porque está bien a gusto. Yo fui un día y necesito más días. Bueno, entonces va a haber muchas sorpresas, pero para todas las que vayan a comprar el curso de México, pues van a tener más sorpresas. Y pues todas las que estén interesadas, ya ahí voy, Ricky. Les mandamos la información, ¿verdad, Clau? Ahí mándenos, ni la tienes. Ni sabes bien qué todavía. Lo estamos todavía organizando. Sí, bueno, la fecha ya la sabes, pero todavía no sabes muchas cosas de seguro. Te conozco, Mosco. Bueno, otra cosa importante es conoce al 100% lo que vendes. Y eso sí es súper importante. Yo tuve aquí a varias vendedoras. Y tuve, pues la verdad, porque no me estén haciendo señas a mí tampoco porque no los entiendo. Ay, ya, ¿por qué no me viste a mí? Porque eso es lo que ¿Dónde? intentaba. Ay, ya, yo pensé que estabas de que peinándote de que, así todo estresado, de que ya, Joana, ya. Así es. Mira. Ni se notaba, Ricardo. Bueno, se la va. Oye, no, gracias, Ricky. Es bien importante que ustedes conozcan el servicio. Fíjense, nosotros vamos a hacer para todas las que ya están de servicio con nosotras y aquí conmigo vamos a hacer maderoterapia. Todos los servicios que yo hago aquí, en serio, es porque yo los quiero para mí. O sea, entonces no duden que haga algo que sea algo que yo me hago. O sea, es porque yo lo quiero para mí y no quiero, la verdad, ir a gastar a otro lado o no quiero moverme. Soy muy ermitaña, no me gusta salir de mi casa. O sea, yo sí pudiera aquí tener todo, por eso tengo a mi médico estético, de hecho, que viene aquí. Entonces yo no salgo, de verdad no salgo, todo lo tengo muy cerquita.
A lo que voy es de que voy a meter uno de maderoterapia y le decía exactamente eso a la persona que va a capacitar a mi equipo. Necesito que sepan exactamente qué y para qué es y cómo es y qué personas sí y qué personas no. Todo. Es muy importante que ustedes sepan las contraindicaciones, por qué sí, por qué no, qué tipo de ceja tienen, qué tipo de cara tienen. El visajismo es muy importante. Pónganme ahí yo quien quiere que mi próxima clase sea de visajismo, de saber qué tipo de ceja le conviene o le queda a cada persona. También es un tema importante que ustedes deberían de saber y que deberían de, entre más, nosotros más profesional le hablamos a nuestro cliente, entre más seamos más sinceros en donde sí se puede trabajar y en donde no. De verdad, mira por qué te ríes, Ricardo, podemos tener más clientes. Miren, ¿no? Así yo no puedo. Compartan el chiste, que mira, se están pasando yo WhatsApp. Los estoy viendo. Enséñenme su teléfono. Hombre, te la bañas, Ricardo. Bueno, entonces, es que no puedo abrir esto. ¿Por qué no puedo abrirlo? Les decía, ¿qué? Ahí cae. Es grosero, Ricardo. Bueno, dice Master, eso era para el curso de Glamour que dará en México. Ani, va a ser muy cerca, o sea, ¿va a ser antes o después? Claudia, ¿ya sabes de perdido? Y en lo que ya sabías las fechas, no mientas. Pero es que sorpresa. Ah, es que sorpresa, pero sí va a ser para. Va a ser después del curso del Microblading en México. O sea, antes. ¿Primero es el Microblading o el de México? No, primero es el de eventos y luego el Microblading. Ah, bueno. Ah, sí, porque lo hago en tu cumpleaños. Sí. Bueno, no sé. Ay, sí, ya ves. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres estar ahí no, en tu cumpleaños? Ah, ¿verdad? Pero yo sí. A mí sí me tienes trabajando. Siempre me tienes trabajando. Bueno, está bien. Dice, ¿cuándo llegas a Mazatlán? Dime. Oye, Sara, yo voy. Voy a dar un curso. Estoy viendo si lo doy con una máster. Si la fecha se me hace muy cerquita, creo que la tiene una fecha que yo tenía programado el cumpleaños de mi hermana, entonces me hace que no se va a poder. Entonces sería, dijimos noviembre o diciembre. ¿Diciembre? No, noviembre. Sí. Noviembre, ¿va? Quizás sea noviembre o la fecha que tenía la otra máster, que es que en octubre. Pero se me hace que no, sí, era la misma fecha que yo tenía por el cumpleaños de mi hermana, entonces no, pues no nos va a poder. Yo creo que va a ser en noviembre el curso allá en Mazatlán. Entonces ahí me avisas si te interesa, para que vayas. Digo, ya sé que ya haces cejas y todo, pero pues para que me digas a dónde ir, a dónde salir, porque esta vez que fui, literal, me fui a dormir, a ver como el mar y estar ahí, nada más. Pero bueno, entonces estas cosas son muy importantes para que ustedes suban sus redes. Cada negocio que ustedes hayan tenido, de verdad, o sea, si ustedes antes emprendieron en alguna cosa, todo esto les sirve muchísimo para poder volver a, pues, para más bien no cometer como los mismos errores y para las cosas que sí funcionaron, les funcionen ahorita. Les comentaba, yo con el puesto de hamburguesas aprendí muchísimo, fueron como 2 años, 3 años que tuve el negocio. Y de ahí, de verdad, aprendí que la calidad es lo primero y es lo que menos debes de bajar nunca jamás de la vida. Con este negocio he aprendido que el seguirte capacitando es fundamental para que no te borren del mapa, literal, la gente, para que la gente siga confiando en ti, en tu servicio. Entonces, bueno, los dejo. El próximo miércoles, Ricky te va a tocar dar la clase. Ahí igual yo estoy de metiche con él, pero le va a tocar dar la clase, así que todas las personas que quieran saber cómo segmentar y todo esto, pues esténse muy al pendiente el próximo miércoles a las 6 de la tarde, muy puntual va Ricky, les va a enseñar cómo segmentar y les va a tener preparadas una clase, ¿va? Pues bueno, los dejo, muchas, muchas gracias por conectarse, por verme, por estar siempre al pendiente, de verdad, muchísimas gracias. Les etiqueto el libro en Instagram, se lo subimos, Claudia, para que lo puedan ver y sepan qué libro es el que a mí más me gusta de ventas, ¿sale? Bye.